que Querétaro está en constante movimiento, mantente bien informado con los temas más importantes de la semana. ADN Informativo. El ex auditor municipal de Querétaro, Juan Pablo Rangel, logró su libertad bajo caución el pasado 29 de abril, luego de haber sido detenido en diciembre por presuntamente portar un arma de uso exclusivo del ejército. En este sentido, el candidato del PAN a la alcaldía capitalina, Marcos Aguilar Vega, aseveró que el llamado caso Rangel fue una injusticia y aseguró que el arma por la que Juan Pablo terminó en prisión fue sembrada entre sus cosas. Un total de 55 personas pagaron un amparo colectivo para poder casarse con personas del mismo sexo en el estado de Querétaro. Así lo dio a conocer María Fernanda López Gallegos, activista de AQUESEX, quien explicó que dicho proceso de amparo tuvo una duración de alrededor 8 meses. El cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 70 años fue localizado la noche del jueves flotando en el lago de Juriquilla, por lo que fue necesario que elementos de Protección Civil Estatal llegaran al sitio para rescatar el cuerpo inerte. Los primeros indicios apuntan a que se trata de una muerte natural. Múltiples accidentes dejó la lluvia de la semana pasada, luego de que la imprudencia al conducir y el pavimento mojado formaran una mala combinación para los automovilistas. 4 caídas a un canal y 2 desbarrancamientos fueron solo algunos de los hechos ocurridos que por fortuna no dejaron pérdidas mortales. Querétaro, como siempre, tiene excelentes eventos para toda la familia y esta semana no fue la excepción. Los Jarleros celebraron su 5º aniversario, el festival gastronómico Picnic fue todo un éxito y el cartel de la Feria de Pedro Escobedo está listo. Todo esto y más en Sociales 3.0. Y en los deportes, vaya victoria de 2-1 la que consiguieron los Gallos Blancos de Querétaro ante los sotaneros Monarcas Morelia. Partido en el que los emplumados mostraron un fútbol más dinámico y contundente. Incluso al casaca 49, Ronaldinho, ahora sí se le vio correr en el encuentro. Los goles cayeron por medio de Diño y Tito Villa. Con este resultado, los plumíferos llegaron a 23 unidades y aún pueden colarse a la fiesta grande del fútbol mexicano. Estos fueron los temas más importantes de la semana. Síguenos en www.adninformativo.com y en nuestras redes sociales. Nos escuchamos en nuestra próxima edición. ADN Informativo.